¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor porque yo estoy muy muy bien. Y bienvenidos una vez más al canal. Chicos, yo sé que he estado un tiempo sin subir video, pero bueno, tengo una razón válida. Y es que bueno, creo que justamente estas últimas semanas a los videos les estaba yendo muy mal. Entonces creo que por mi salud mental tuve que tomarme un pequeño descanso y volver con todo. Entonces, chicos, es por eso que la semana pasada casi no hubo videos. Ya saben que yo cuando mucho me suelo tomar como una semana, ciertos días, cada 2 o 3 meses. La última vez que me pasó fue en diciembre, entonces ya fue hace como 5 meses. Entonces creo que fue un buen tiempo para regresar. Además de que ya va a ser mi cumpleaños y pues yo quiero hacer un par de streamings antes de mi cumpleaños. Pero bueno, chicos, chicos, tenemos muchas cosas que hablar acerca de Slime Rancher 2, ¿ok? Es importante decir esto, cada vez nos acercamos más a que salga Slime Rancher 2. Y bueno, vamos a ver porque salieron noticias en esta semana, así que vamos a empezar con cada una de ellas, ¿ok? Cosa por cosa. Ustedes saben que en abril justamente salió este video en mi canal, que es que ya sabemos la fecha de lanzamiento de Slime Rancher 2. Y es que fue un video que le dediqué completamente a este tweet, que fue un leak que hizo esta cuenta de Twitter, el cual nos estaba diciendo cuáles iban a ser los juegos que iban a ser lanzados en el 2022, que iban a llegar a Xbox Game Pass. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Ustedes saben que Slime Rancher 2 va a llegar también directamente a Game Pass, por lo tanto estaba completamente liqueado según esto, y según esta imagen pues Slime Rancher 2 iba a salir el 1 de junio. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hoy, a día que estoy grabando esto, a 30 de mayo, es decir, estamos a 2 días de que sea el 1 de junio, y pues se ve difícil que Slime Rancher 2 salga en 2 días. ¿Por qué? Ahorita les voy a comentar por qué. No es imposible, ojo, no es imposible. Mañana estaré trayendo información si es que sale algo. Pero bueno, ¿qué es la cosa que tenemos en contra todas las personas de Slime Rancher? Lo que tenemos en contra es que según esta imagen, el Hello Neighbor 2 iba a salir el 9 de junio. Y para sorpresa de todos, el Hello Neighbor 2 ya está con fecha oficial, y la fecha oficial es el 6 de diciembre. Así es, nada más y nada menos que 6 meses después de la fecha que estaba supuestamente filtrada. Bueno, esperemos que para Slime Rancher 2 no sea el caso, porque si Slime Rancher 2 sale hasta diciembre, de verdad yo no sé qué voy a hacer en 6 meses, es muchísimo tiempo. Pero bueno, cosa por cosa. Hay otra cuestión aquí, aún no podemos asegurar, ni podemos confirmar, ni podemos desmentir que esto vaya a ser así, porque pues definitivamente tenemos que esperar a que sea 1 de junio para poder confirmar o desmentir cualquier cosa, ¿ok? Otra cosa que se dio y que dio mucho de qué hablar, bueno, Monomi Park, la empresa encargada del desarrollo de Slime Rancher 2, esta increíble empresa tan bonita con el zorro tan bonito, pues bueno, esta empresa acaba de cambiar el logo. Como pueden ver, por cierto, ya cambiaron esto, esto ya lo cambiaron. Para los que no se acuerden, aquí teníamos antes, estaba puesto, aquí está, como pueden ver estaba la Flirtable Edition, esto estaba puesto aquí también, y ahora ya lo cambiaron por el Slime Rancher 2, cosa de nada. Lo importante aquí, Monomi Park cambió esta imagen, ¿ok? Y puso nada más un caption que dice, un nuevo juego este año para ti, y un nuevo look para nosotros. Entonces cambiaron la imagen. Se empezó a hablar un poquito en el Discord acerca de que este juego podría ser el otro juego secreto de Slime Rancher 2, porque para las personas que no lo sepan, yo les digo aquí, se los confirmo, es algo que ya se sabe, Monomi Park está desarrollando un segundo juego, es decir, ahora mismo está haciendo dos juegos Monomi Park, Slime Rancher 2 y otro que se sabe que no tiene nada que ver con Slime Rancher, pero es de los mismos desarrolladores. Como pueden ver, aquí hay bastantes preguntas. Como pueden ver, dicen Slime Rancher 2. No tienen que responder, porque a veces el silencio es mejor. Es como si estuvieran dando a entender que puede salir otro juego. Chicos,
esa publicación no está hablando de ningún otro juego, ¿ok? Esta publicación está hablando de Slime Rancher 2 completamente. Y ellos mismos lo confirmaron. Si nos vamos a esta misma publicación, pero en su Instagram, podemos ver que aquí tenemos la misma imagen, la misma caption, que un nuevo juego está por llegar para nosotros y una nueva imagen para ellos. Y luego, abajo tenemos los hashtags Slime Rancher, Slime Rancher 2 y Monomi Park. Entonces, bueno, a lo mejor aquí les faltó poner los hashtags, pero aquí sí están puestos los hashtags y están confirmando completamente que el juego que va a llegar este año para nosotros es Slime Rancher 2. Bueno, hasta el momento que llevamos, hasta el momento tenemos que el posible liqueo va a ser falso, no lo podemos confirmar, pero en este momento que nos estamos a 2 días del lanzamiento, podemos decir que estamos a un 80% que no y un 20% que sí. ¿Por qué? Tengo otra razón, y es que, chicos, tenemos un evento de Xbox en este mismo mes, más específicamente el 12 de junio. De hecho, lo habrán visto, no quise mencionar nada para ver si lo notaban. Si van a Twitter, tenemos el hashtag Xbox Game Pass, tiene este pequeño icono. Los iconos salen simplemente cuando hay eventos. Entonces, en este momento tenemos este icono porque se viene el 12 de junio el evento de Xbox. Este es el evento que está dando... que está haciendo, digamos, el equivalente a la E3. Para los que no saben, a los que no se acuerden, Slime Rancher fue anunciado en el E3 del año pasado. Entonces, esta es como la misma convención en la que este juego fue revelado. Vamos a leer un poquito porque dice: hoy nos complace anunciar que el evento de Xbox y Bethesda Games Showcase se transmitirá el domingo 12 de junio a las 10 a.m. Pacific Time. Consulta tu horario local, en mi caso pues es el mismo horario. El evento contará con increíbles títulos de Xbox Game Studios. Esto no es Slime Rancher porque Slime Rancher no está desarrollado por Xbox directamente. Bethesda, que tampoco puede ser Slime Rancher porque Slime Rancher no está desarrollado por Bethesda, y nuestros socios en todo el mundo. Aquí sí entra Slime Rancher, aquí sí podemos tener más información de Slime Rancher, y aquí es probable que tengamos más información de Slime Rancher 2. ¿Por qué? Porque Slime Rancher tiene un convenio de exclusividad día 1 con Xbox. Ojo aquí con la información que estoy dando, ¿ok? Slime Rancher va a salir para todas las consolas, pero como ustedes saben, Xbox tiene una mano muy buena para hacer alianza con las empresas, y ellos tienen alianza en este momento con Monomi Park. ¿Cuál es la alianza? Monomi Park le dijo a Xbox, esto es una manera bastante simple de decirla, ¿ok? Monomi Park llegó con Xbox y les dijo: ¿sabes qué? Tengo este juego, me apoyaste mucho con Slime Rancher 2, quiero que me apoyes a que el lanzamiento de este juego sea mejor. Y dijo Xbox: va, te ayudo, perfecto. Pero a cambio de eso, Slime Rancher 2 tiene que salir exclusivamente en consolas. Ojo, porque también va a salir para computadora. Pero hablando de consolas, tiene que salir exclusivamente para mi consola, es decir, la Xbox Series S o Xbox Series X. No va a estar para Xbox One, solo para la nueva generación. Y tiene que estar incluido en el Game Pass día 1. Entonces, algo que tiene Xbox es que le gusta lanzar los juegos junto con el tráiler. Imagínense en el mejor de los casos que salga esta, digamos que tengamos esta, digamos, ¿cómo se llama? La conferencia de Xbox, y que este mismo día salga Slime Rancher junto con su, digamos, con su lanzamiento del tráiler. Es decir, que estamos en la conferencia, dicen: ah, y tenemos Slime Rancher 2 a partir de este momento, y se lanza. Y a lo mejor por eso Monomi Park no puede dar ningún tipo de información acerca de esta fecha de lanzamiento, porque la fecha de lanzamiento la tiene en exclusiva Xbox. No sé si yo estoy haciéndome mil historias mentales en mi cabeza, pero tiene sentido para mí. De igual manera, yo ya les estoy confirmando que el domingo 12 de junio a esta hora vamos a estar en directo en mi canal, en este mismo canal, viendo la reacción de toda esta conferencia de Xbox, esperando que salga el anuncio de Slime Rancher 2, ¿ok? Y chicos, ojo aquí. Todas las personas que estén suscritas a este canal, tengan la campanita activada y comenten en este video,
van a estar participando, porque si este día se lanza Slime Rancher 2, vamos a regalar 10 copias del juego. Ojo ahí, yo me comprometo a regalar 10 copias de Slime Rancher 2 en vivo si es que esto se da. Pero para eso tienes que suscribirte y comentar y dejar, digamos, tu opinión en los comentarios, chicos. Vamos a dejar este video por aquí, espero que les haya gustado esta información. Es un recopilatorio de lo que ha pasado, creo que está bastante completo y creo que tiene bastante sentido. De igual manera, si tú quieres dejarme tu opinión un poquito más directa, que yo lo lea directamente, te dejo mi Discord. En el Discord yo estoy platicando con todos ustedes y ahí podemos llegar a un debate un poquito más directamente, porque en los comentarios de YouTube a veces se pierden muchas cosas. Pero bueno, chicos, yo soy Latin, espero que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden dejarme su like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos el día de mañana y el 12 de junio para esperar el lanzamiento de este juego. De igual manera, el 1 de junio, si sale o no sale Slime Rancher, se los comento por ese canal. Nos vemos, hasta la próxima, chao.